días a todas y todos quienes nos estén acompañando a través de las redes, de la plataforma de YouTube de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estamos aquí para poder presentar un nuevo libro del doctor Francisco Reveles Vázquez, el libro Gobiernos de Izquierda y Democracia en América Latina, Participación, Movilización y Confrontación, de reciente publicación, publicado por la Facultad y por Teseo. Así que, bueno, la verdad nos congratulamos de estar aquí para poder presentar este nuevo libro que seguramente será un aporte muy importante a la discusión en la región, en América Latina. En principio, tenemos pensado una duración de una hora y cuarto para esta sesión. Nos acompañan Teresa Castro Escudero y María Teresa Segada, además del autor, el doctor Francisco Reveles Vázquez. Así que, sin más preámbulo, la dinámica de la sesión será de 15 minutos cada una de las comentaristas y 15 minutos el autor de la obra. Y luego, si hay algún tipo de consulta o preguntas que pudieran surgir, las haremos hacia el final. Yo mismo haré un muy breve comentario sobre el texto y cerraremos la sesión. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Teresa Castro Escudero, permitiéndome presentarla brevemente, ¿no? Siempre es un breve resumen curricular de su trayectoria, pero Teresa Castro Escudero es profesora e investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde ha venido impartiendo clases sobre la problemática histórica, política, social de América Latina, desarrollando líneas de investigación alrededor del Estado y sus tendencias de cambio, la democracia y las formas de dominación, tanto tradicionales como militarismo, populismo o neopopulismo, así como las nuevas formas de irrupción y de golpismo militar en la región. Ha publicado trabajos como El problema militar y la consolidación de la democracia en Chile, notas sobre el concepto de neopopulismo, la discusión sobre el fascismo en América Latina, la crisis de las mediaciones y el nuevo mapa político regional, fragilidad institucional y paramilitarización de la política, el caso de México en el contexto latinoamericano, la batalla por la equidad en los gobiernos progresistas y de pandemias, estado de excepción y otras calamidades. Como digo, tiene una amplia trayectoria trabajando en la región. Un gusto que pueda estar aquí con nosotros, así que por favor, cedo la palabra por aproximadamente 15 minutos. Muchísimas gracias, Lisandro, por la presentación. Y desde luego que el gusto es mío. Pues estar en esta presentación. Primero quiero felicitar al doctor Francisco Reveles porque este texto, bueno, es parte de toda una experiencia de investigación, de análisis, de discusión, de acopio de información, que nos proporciona una amplia bibliografía sobre un tema fundamental a lo largo de tres textos en donde ha analizado pues distintas facetas y dimensiones, tomando digamos como eje los llamados gobiernos progresistas. Es un tema fundamental que podría sintetizar así: la larga lucha por la democracia en América Latina, por lograr la institucionalización de los procedimientos políticos que garanticen niveles de representación, de expresión, que garanticen la existencia misma de visiones e identidades plurales, sin el lastre de la pobreza, la inequidad y la exclusión, que persiste, a pesar de que ese fue uno de los objetivos estratégicos de estos así llamados gobiernos progresistas, que es una convención. Hay muchas maneras de denominarlos, pero pues más o menos una convención aceptada y que así lo maneja el autor. Qué bueno que la UNAM también siga apoyando este tipo de iniciativas, estos programas de investigación, que editoriales como Teseo, a pesar de las dificultades que implica el trabajo editorial en el momento actual, por pues, el papel de las redes, la pandemia, bueno, tantos elementos, siga creciendo y además con una gran apertura a temas nuevos y diversos. Y no es que América Latina sea una novedad, porque tenemos una larguísima historia que nos hace parte de esta región, sino porque, hay que decirlo, hay veces que se pone de moda
Y hay veces que desaparece del horizonte político, académico, etcétera, lo cual no quiere decir que no se esté trabajando, que no se haga trabajo, que no haya una acumulación de investigación en donde este, digamos, el aporte que nos está dando con estos textos, Francisco, es muy, muy, muy importante, ¿no? Porque hay como, yo siento a veces que la investigación social, política en América Latina tiene flujos y reflujos, pero sin embargo ahí están estos elementos y hay que irlos recapitulando, recuperando. Y entonces esto, yo creo que queda claro que existe una necesidad de estudiar los procesos políticos latinoamericanos y otra cosa muy importante, el estudio de casos. O sea, no es algo que se dé tampoco en nuestro medio, digamos, el análisis comparativo, aunque está ahí, que es necesario, sin embargo, pues no es algo que esté contemplado dentro o como forma de investigación, como se puede dar en Estados Unidos, en fin, ¿no? Entonces, eso me parece que pues se ha avanzado mucho también en este sentido y precisamente la necesidad de mirarnos en el espejo latinoamericano, que creo que es un algo muy, muy importante que también se incluye a México, porque a veces México nos vemos como si fuéramos la excepción, como que no estamos dentro, como que no hemos sufrido tantas dictaduras, como que nos ha ido más o menos. Y no, México es parte de una historia que tiene, digamos, sus momentos, sus elementos así, sus historias en común y sus particularidades. Y ese es el tema, digamos, de la necesidad de estudiar comparativamente a América Latina, ¿no? Y a México en ese contexto. Además, porque nos ayuda a entender este momento histórico tan complejo, tan complicado, algunos dicen es un cambio de época, es un momento de crisis epocal, ¿no? Dicen porque es algo tan inédito como una crisis de hegemonía. Estamos viendo, presenciando, sintiendo un mundo multipolar que lucha, ¿no? Por salir adelante, guerras, pandemia, o sea, la pandemia que realmente nos ha marcado muchísimo. Entonces, en ese sentido, esto pone, digamos, a prueba la capacidad que tiene la sociedad de reflexionar sobre sí misma y las ciencias sociales y políticas tienen al respecto una gran responsabilidad para precisamente desarrollar visiones más complejas e interdisciplinarias. Y aquí apunto otro elemento que me parece muy importante, y es que el doctor Reveles haya planteado una mirada desde la política, pero desde lo social y viceversa, es decir, una visión interdisciplinaria, que también es algo muy, muy necesario. Todavía tenemos muchas divisiones disciplinarias, todavía en nuestra facultad ya tenemos 6 carreras, pero no tenemos los puentes suficientes para ver lo que los antropólogos, los sociólogos, los politólogos, etcétera, y cada quien tiene hasta sus formas distintas, sus lenguajes e identidades. Entonces, el ir rompiendo esto dentro de la investigación me parece que es muy importante. Digamos, el tema que elige también me parece que es estratégico. ¿Por qué es estratégico el tema de los gobiernos progresistas? Porque esta experiencia se coloca entre, digamos, es como un parteaguas, me parece, entre un reciente pasado dictatorial, porque es muy reciente, que todavía tiene una sombra pesada, que todavía tiene, digamos, una vigencia. No en vano en Chile llega un gobierno como el de Boric, producto de movilizaciones, etcétera, para apenas después de tantos años modificar la constitución que heredaron de 1980, ¿no? Una constitución pinochetista, apenas en ese, o sea, tiene un largo peso. Es un momento en el que tampoco hay
digamos, revoluciones están abiertas, así el camino revolucionario como se dio en los 60s, y se coloca en ese momento en el que presenciamos un cambio en las formas en que se presentan nuevos actores, movilizaciones sociales muchas veces inéditas, todo esto que hace saltar por el aire certidumbres de lo que eran los movimientos sociales muy organizados, o el sujeto político, el sujeto social, y de repente nos enfrentamos a una variedad de digamos, de protestas, de actores, de el movimiento feminista, el movimiento indígena, en fin, una serie de elementos que exigen sus derechos por calles, por plazas, ciudades, pueblos, en todo el mundo, como dice el autor, con demandas que giran en torno a la democracia, a la crítica más bien a la democracia, al fin del capitalismo, o sea, con banderas que no eran las usuales, ¿no? Son banderas que eran pues el movimiento, propias del movimiento obrero, de movimientos organizados, etcétera. Ya no es así, y esto, bueno, conforma estos movimientos antisistema, que ya no ven al Estado tampoco como una fuente de solución de sus problemas, sino todo lo contrario. Pero digamos, cada situación tiene sus particularidades, y ese es el caso de este texto, ¿no? ¿Cómo se dan estas particularidades en nuestra región? Esta investigación nos permite entender esta problemática a partir de 5 casos, que realmente son casos fundamentales en sus diferencias, o sea, son casos, vamos, es Venezuela, es Bolivia, es Brasil, es Ecuador, México, o sea, son casos fundamentales para entender este momento, esto que son los gobiernos progresistas, pero que llama, digamos, la atención las diferencias, o sea, que existen. O sea, uno se enfrenta de repente a movimientos que coinciden en un momento histórico con demandas también así de crítica. Yo creo que el eje fundamental es la crítica al neoliberalismo, ¿no? Al modelo neoliberal, si se puede trascender, si no se puede trascender, si se puede humanizar o no, digamos, o si se puede traspasar, o sea, se habla de post-capitalismo, post-neoliberalismo, etcétera. A partir, digamos, este momento histórico común, digamos, en ese sentido, que sin embargo se despliega en diferencias que a veces son digamos, culturales, políticas, hasta geográficas. De repente uno dice, bueno, Bolivia y Brasil, ¿no? En un mismo eje problemático. O sea, obviamente son diferencias así muy, muy, muy interesantes para el análisis comparativo. O sea, es realmente hasta apasionante, ¿no? Resulta el ir entendiendo cómo se da, cómo se pueden ir ligando estos procesos en un objetivo que tiene que ver con tejer proyectos alternativos, pero que además se da en un contexto de búsqueda de integración latinoamericana, que es un impulso así muy importante, o sea, que sonara una voz distinta desde América Latina. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece que cada análisis de caso nos da los suficientes elementos, los ejes, para ir armando, o sea, el contexto más o menos histórico de cuándo llegan estos gobiernos, el contexto, el punto de partida económico, o sea, cuáles eran los retos fundamentales, con indicadores, o sea, porque sí nos brinda como que muchas pistas para incluso seguir por distintas líneas el análisis desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de cómo se conformaba la política, la ecuación política en ese momento, la relación con los movimientos sociales que existían en cada uno de estos casos, para después ir señalando
uno de los ejes de, digamos, de este texto es, él ha tocado en los otros textos, toda la dimensión, las políticas sociales, el problema de la democracia, y en este caso son las relaciones entre estos gobiernos y las organizaciones y los movimientos sociales. O sea, ¿cómo manejan estos gobiernos? ¿Llegan al poder en qué relación, con qué base social? ¿Cómo se despliega esta relación a lo largo de la búsqueda de conformar este proyecto alternativo? ¿Cómo se van conformando, por ejemplo, los distintos los gabinetes? ¿Cómo se va incorporando o no a este movimiento social? ¿Y cómo entra en contradicción, ¿no? O sea, una de las cosas que hasta duele, ¿no?, es ver cómo estos gobiernos que tienen una, digamos, una potencialidad de desarrollo, que tienen la posibilidad de modificar realmente, de plantear un proyecto profundo de cambio, sin embargo, van desestimando, van rompiendo sus lazos con estos movimientos populares. No resuelven al final esta relación, y eso es uno de los temas que, digamos, que resalta el texto, pero sin descuidar todos los demás elementos. Por eso digo, nos da mucha bibliografía, indicadores, etcétera. O sea, es un trabajo muy acucioso en cada uno de los temas. O sea, está muy bien planteado, ¿no? Todo el desarrollo, las contradicciones. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, vamos, cómo es que estos gobiernos van, construyendo o buscando dentro de su historia, de sus tradiciones, visiones, digamos, para ir conformando proyectos propios, ¿no? Por ejemplo, las fuentes que el gobierno, por ejemplo, venezolano utiliza para construir esta idea de socialismo del siglo XXI. Por ejemplo, todo el tema de las fuentes ideológicas que van rescatando las experiencias históricas venezolanas, como el socialismo original de la izquierda comunista guerrillera de los 60s, la idea de Estado comunal, las lecturas que se hacen o relecturas que se hacen de Bolívar y de digamos, de otros quienes han pensado en las identidades latinoamericanas, las otras experiencias. O sea, esto me parece que es muy, muy interesante, porque también uno de los aportes fundamentales, creo yo, es la conformación de nuevas organizaciones partidistas, digamos el caso del MAS en Bolivia, el partido, este partido que se genera en Venezuela, aquí no viene el nombre, pero bueno, las mismas acciones constituyentes me parece que son muy interesantes. Creo yo que la más elaborada, desde luego, es la de la boliviana, con el Estado plurinacional, y lo que implica las identidades, ¿no? Esta lucha entre la identidad campesina y la identidad, digamos, social que se da en el caso de Bolivia. La revolución ciudadana que se da en el caso de Ecuador, y cómo ahí no se resuelve, sin embargo, el problema y la relación con ese movimiento indígena, la relación con las clases medias, que también es una asignatura pendiente en esta incorporación de los más pobres, de los más excluidos, dejando de lado toda una variedad de sectores sociales que empiezan a conformar un movimiento de oposición, o se van sumando a movimiento de oposición, que en el caso de Brasil resulta dramático, ¿no? O sea, en el caso de Brasil se va, digamos, se va detectando toda la historia de la llegada, de la potencialidad. Bueno, como Sibeki decía, Brasil potencia, Brasil es una de la mitad del territorio latinoamericano prácticamente, ¿no? Y cómo se va. Sí. Disculpa, solo que ya estamos sobre los 15 minutos, para que tú lo sepas y puedes ir
como Ya, ya voy a terminar. Gracias. Sí, yo creo que aquí tenemos, digamos, todo una enseñanza, vamos viendo los errores que se cometieron, etcétera, ya que, bueno, estos gobiernos están a punto, o bueno, esa es la idea, de quizás pues experienciar otra segunda ola, y esperemos que México aprenda de toda esta, digamos, bagaje histórico, analítico y demás que nos presenta este texto. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ti. Gracias por los amplios comentarios. Voy a, como habíamos anunciado desde el inicio, ahora le voy a ceder la palabra a María Teresa Segada, antes presentándola brevemente. María Teresa Segada es doctora en procesos sociales y políticos por la Universidad del Arte y Ciencias Sociales de Chile, profesora e investigadora del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, el CERES, de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Sus líneas de investigación son democracia, movimientos sociales y partidos políticos, sobre los cuales ha publicado múltiples trabajos que ayudan a comprender los fenómenos sociales y políticos de la región. Algunos ejemplos son En nombre de las autonomías, La democracia desde los márgenes, El espejo de la sociedad, Poder y representación en Bolivia, y La vida política del meme, entre otros. Así que desde ya, muchísimas gracias también por acompañarnos, y tienes la palabra por aproximadamente 15 minutos. Muchas gracias, Lisandro, por la presentación, y también a Francisco un agradecimiento, y también a la universidad, a la facultad, por invitarme a participar en este evento. Me parece muy enriquecedor y constructivo compartir ideas desde realidades que dialogamos, tenemos elementos en común, pero también hay aspectos que, digamos, aporta cada contexto histórico en este caso. Bueno, yo voy a dividir mis comentarios en tres partes, voy a tratar de no pasarme de los 15 minutos. En la primera voy a problematizar un poquito algunos conceptos que aparecen desde el título del libro de Francisco, ¿no? Que es la izquierda y derecha, de qué estamos hablando cuando hablamos de gobiernos de izquierda, ¿no? Sobre todo la izquierda en el poder en este caso. Más adelante, en la segunda parte, voy a hablar un poquito de este aspecto metodológico que él toma como, digamos, como parte de su objeto de estudio, que es muy interesante porque, como decía Teresa, es un objeto de estudio que permite la interdisciplina entre, sobre todo, la sociología y la ciencia política, ¿no? Y finalmente voy a dar unos cuantos pincelazos sobre el caso de Bolivia, porque creo que me va a permitir, además, seguir discutiendo los aspectos conceptuales. Entonces voy a comenzar con el tema del debate sobre algunos conceptos claves del libro. El primero es este intento de conceptualizar o de abordar la relación izquierda y derecha, ¿no? Porque siempre se los utiliza como una antinomia, ¿no? Entonces, un poco quizás lo que habría que señalar es que esta definición de izquierda, de alguna manera, no refleja ya ahora en pleno siglo XXI una realidad muy compleja de nuestros países, ¿no? Porque dentro de la propia izquierda, de la ideología de izquierda y más aún de los gobiernos de izquierda, se encuentran diferencias, tensiones, incluso contradicciones, ¿no? Dentro de las líneas. O sea, estos llamados gobiernos progresistas de ninguna manera pueden ser, como lo dice él en su texto también, ¿no? Guardados en una misma caja, en una misma bolsa, ¿no? No podemos comparar el gobierno de Boric con el de Arce de Bolivia, Ortega, Castillo, AMLO, ¿no? Son realidades distintas. Lo que hay en común, y quizás hay cosas que hay que destacar como críticas, como problemáticas, primero, las banderas de estos movimientos llamados ahora gobiernos progresistas han sido pues radicales, las banderas ideológicas, ¿no? Socialismo del siglo XXI, transformaciones sociales, eliminación de la pobreza, de la desigualdad, etcétera. Un discurso que es absolutamente seductor, pero muy diferente al de los años 60, 70 del siglo pasado, donde esto implicaba otro tipo de connotaciones. Otro elemento que también es crítico es que estos movimientos retoman la bandera de la igualdad y se autodenominan en la mayoría de los casos post-neoliberales. Del mismo modo, estos gobiernos son inclusivos, ¿no? Hablan de la inclusión social, ¿no? Sin embargo, en varios casos, digamos en el caso boliviano, ecuatoriano, ha sucedido con Correa igual,
Detrás de estos discursos se ha incurrido en políticas más bien de tipo neoextractivistas, neodesarrollistas, populistas, autoritarios, etcétera, ¿no? Entonces, hay una colisión entre el discurso y la realidad, ¿no? Que es complejo porque está afectando también a los sectores sociales que componen su base social o han sido los que han apoyado a estos gobiernos. Por otra parte, estos gobiernos progresistas, como tienen como uno de sus fines su legitimación política popular, están fuertemente ligados a políticas de redistribución de recursos, ¿no? Eso les da su acercamiento con la ciudadanía, con la sociedad, pero están atados entonces a las capacidades redistributivas que tienen los propios gobiernos, ¿no? Finalmente, algo que pone él en el centro del debate y me parece bien interesante es que son gobiernos que por creerse portadores de la voluntad del pueblo, parecería que no pueden ser cuestionados por el propio pueblo, ¿no? Y en su texto está mostrando que hay justamente tensiones y movilizaciones de sectores sociales que cuestionan a estos gobiernos, ¿no? Hay un afán en estos casos también muy fuerte de polarización, o sea, estos gobiernos toman estas banderas y dejan por fuera a la derecha, al imperio, a los partidos conservadores, es decir, tienden a simplificar la realidad, nosotros los buenos, como es la teoría del populismo clásico, ¿no? Nosotros los buenos, los portadores de la voluntad del pueblo, y atrás, por fuera, está la derecha, todo lo que está por fuera son conservadores de derecha, siendo que la realidad es mucho más compleja que eso, porque por fuera de estos gobiernos están, por ejemplo, en el caso boliviano, muchos sectores indígenas, sectores más radicales de izquierda, también gente de partidos conservadores, pero no hay esa simplificación que les aporta la polarización y les sirve políticamente para esta relación amigo-enemigo, ¿no? Que es muy funcional, digamos, a también su permanencia en el poder. Otro concepto que me parece que hay que problematizar, y lo pongo así como una provocación, es la discusión sobre la democracia, que es un poco el trasfondo de esta discusión, ¿no? O sea, en realidad también en esta lógica polarizante aparece como la democracia formal, institucional, de reglas de juego, como algo que es insustancial probablemente y que no hay ningún problema en probablemente transgredir esas reglas, ¿no? Porque se asienta el discurso en una conceptualización o articulación de la democracia ligada a la participación social, y la participación justifica, digamos, pasarse por alto algunos valores que son universales como la libertad, el pluralismo, la tolerancia y el disenso, por ejemplo. Entonces, ese es otro concepto problemático que me provocaba ponerlo en la mesa de discusión. Otro concepto que me parece interesante, que hay que discutirlo, rediscutirlo en América Latina, es el de movimientos sociales, ¿no? El siglo XXI ha traído muchísimos cambios societales en nuestros países. Antes podíamos ver a la sociedad organizada a través de los gremios, los sindicatos, ¿no? Las viejas formas organizativas. Bueno, estas no han desaparecido, pero se han añadido esto que ahora en la ciencia social política se denominan los ciudadanismos, ¿no? Los activistas autoconvocados que de pronto tienen una gran capacidad movilizadora a través de redes sociales, etcétera, que lo analiza también un poco en el libro y que han complejizado el concepto de movimiento social, ¿no? Aunque, digamos, es bien útil la conceptualización de los autores clásicos. Ahora, es muy curioso, en el caso de Bolivia, por ejemplo, y me adelanto un poquito, este concepto, esta frase con la que se identificó el gobierno del MAS desde el inicio de somos un gobierno de los movimientos sociales, en realidad es un contrasentido, porque un movimiento social por su naturaleza es contrahegemónico, ¿no es cierto?, alternativo al poder, cuestionador del poder. Y aquí entra un tema que él toca que me parece muy interesante, que es la relación, y entro ya al segundo aspecto, el metodológico, que me parece el más provocador y el que más me ha llamado la atención y me ha parecido interesante, que el objeto de estudio que plantea Francisco ubica, digamos, en el centro de la discusión la relación gobierno, organizaciones o movimientos sociales, ¿no? O sea, si alargamos o ampliamos un poquito este concepto, hay un concepto que a mí me gustó mucho, quise hacer mi tesis de doctorado sobre eso, pero al final ya no lo hice, que es de un autor boliviano de las ciencias políticas sociales, que es René Zabaleta. Él habla de cómo caracterizar la relación, digamos, Estado-sociedad, a través de un concepto que él llama la forma primordial, que es la manera, las maneras, los patrones a través de los cuales se conecta esta realidad estatal con la realidad social. En el caso que analiza Francisco, obviamente ha restringido esto, esta relación tan amplia, a la relación más política, gobierno, organizaciones sociales. Ahora ahí hay cosas muy curiosas y muy interesantes.
porque nos permite ver, por un lado, ¿cuáles son los repertorios de movilización de esta sociedad en gobiernos progresistas? ¿Serán tan contestatarios como contra gobiernos neoliberales? ¿Cuál es el contenido de las movilizaciones, ¿no? Porque antes teníamos las banderas de las grandes utopías del cambio, pero ahora estos nuevos movimientos sociales, además de las reivindicaciones de intereses económicos, gremiales, bueno, hablan mucho de política, hablan mucho de derechos, ¿no? De primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, tenemos hoy hasta derechos de sexta generación, ¿no? Y están en la agenda de estos sectores y que además tienen mucha relación con las necesidades inmediatas de la gente. Entonces estos movimientos de pronto se articulan, estallan, como ha pasado en los últimos años en muchos países de América Latina, y luego se repliegan, ¿no? Y sus conquistas no son fundantes, no son de un horizonte de transformación, a veces son conquistas muy precisas, muy puntuales y muy concretas. Entonces la sociedad realmente ha cambiado y creo que amerita que nos pongamos nosotros desde las ciencias sociales a analizarla más a fondo, ¿no? Y algo que también, para complementar esta parte metodológica que me parece interesante, es discutir o discute como trasfondo el concepto de la república, ¿no? Uno dice, bueno, hay un desplazamiento de élite, de la vieja élite neoliberal en nuestros países, evidentemente se han sustituido estas élites por una nueva, probablemente en algunos casos más popular, en otros casos más de carácter social, gremial, pero ¿quiénes son primero estas personas? Lo que dice Anna Pitkin, la política de la presencia, ¿no? Y la otra pregunta importante es, ¿pero cómo actúan estos actores? ¿Esta nueva élite está actuando realmente en función de los intereses de la sociedad, de las organizaciones sociales a las que representa? ¿O qué intereses está defendiendo realmente? Porque él también en su libro cuestiona varios de estos gobiernos progresistas que hablan de antineoliberalismo, sin embargo han sostenido durante todos estos años políticas neoliberales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué intereses están en juego? ¿O nada está en juego, nada está en riesgo en realidad y se trata más bien de plataformas más simbólicas de transformación, pero que no están cambiando sustancialmente las bases estructurales de una sociedad? Por último, quería dar algunas pinceladas sobre el tema de Bolivia, porque, bueno, lo he leído con más atención quizás que los otros casos y me gustaría también aportar con algunos elementos para la discusión, siempre refiriéndome al esquema teórico-conceptual que maneja Francisco, ¿no? El cual, digamos, desarrolla a lo largo de su texto. Primero, el MAS nos pone en una situación aquí en Bolivia que creo que puede ser útil para analizar otros contextos también, esta figura de un partido que trasciende la figura de partido político, ¿no? O sea, aquí se ha de alguna manera denominado al MAS como un, utilizando el término de autores clásicos, como un movimiento político, ¿no? Es una mezcla entre partido político y movimiento social u organizaciones sociales, ¿no? Otra cosa que es bien bueno señalar en el caso de Bolivia es que el proceso de cambio en el caso boliviano, y creo que eso también es aplicable a otros países, por ejemplo el caso de Chile, esta gran movilización que trasciende al gobierno de Boric y a las políticas que él pueda aplicar, es decir, hay conflictos estructurales que trascienden a los actores, no sé si me explico, en el caso de Bolivia esta necesidad de transformación social que emergió a principios de siglo trasciende al MAS, está más allá del MAS. O sea, hay una apropiación política del movimiento al socialismo de ese proceso, pero la sociedad, digamos, lo ha asumido, se ha apropiado de él de manera mucho más extensa, ¿no? Y creo que a eso hay que ponerle también atención, porque si no, se caerían los procesos junto con los actores, ¿no? Y no es el caso, creo, en los países que, en las transformaciones y en los procesos que estamos viendo en América Latina. Otro elemento que me parece importante del aporte desde Bolivia, digamos, añadiendo algunos problemas a lo que él plantea en su texto, es que, claro, este nuevo horizonte de transformaciones planteado, sobre todo en el caso boliviano, con la nueva constitución política del Estado, tal vez los casos de Bolivia y Ecuador son los más reveladores porque han llegado a ese punto de inflexión, ¿no? No sé Chile hasta dónde llegará, hay que ver, pero ha llegado a incomodar al partido en el poder. Es decir, si uno ve los 10 años que tenemos de transcurrido la aprobación de la Constitución,
se ha recortado muchísimo ese horizonte y lo ha hecho el propio partido que está ejerciendo en el poder. Sobre todo me refiero a los temas relacionados con pueblos indígenas, ¿no? Las leyes son absolutamente recortadas, no hay legislación en otros temas muy críticos como la ley de consulta previa. Ha habido incluso conflictos muy graves, enfrentamientos con los pueblos indígenas por una colisión de visiones de país, lo cual es paradójico en un gobierno con un rostro indígena, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto también ha sucedido, entonces es bueno diferenciar. Y una cosa que es bien interesante, él la plantea en el libro en algunos de los casos, y en el caso de Bolivia creo que nos ayuda a mirar con mucha claridad, es el tipo de relación que se plantea entre el gobierno o el partido de gobierno en este caso y las organizaciones sociales que forman parte de ese proyecto político o están en la periferia. Y aquí se plantea esto que él aplica de Thompson, ¿no? Que es ¿qué tipo de relaciones hay? Por ejemplo, en el caso de Bolivia, los pueblos indígenas han intentado una relación de autonomía con el gobierno, ¿no? Pero también el costo ha sido muy alto. Han sido avasallados, las organizaciones han sido divididas, han sido aplacadas. Las demandas de estos pueblos indígenas, como en el caso del Tibnis. Otro formato de relación es el de subordinación. En el caso de Bolivia hay una subordinación pasiva y activa de los sindicatos campesinos y cocaleros, por ejemplo, al proyecto de poder actual, ¿no? O sea, es así como forman parte de lo mismo, ¿no? Hay también una relación de tensión, sobre todo con los sectores gremiales. El año pasado hemos tenido un conflicto totalmente inédito de sectores populares, comerciantes, transportistas, contra una ley del gobierno del MAS que ha movilizado al país durante más de un mes y que, digamos, ha mostrado que hay una tensión también entre el proyecto del gobierno progresista, y lo vamos a llamar así al gobierno del MAS, con sectores que son su base popular, justamente, nacional, popular, no sé cómo ellos lo dicen, en relación con su proyecto. Y por último, claro, es muy evidente la relación que generan estos gobiernos de confrontación, sobre todo simbólica, porque, como les decía hace un momento, los hechos, por ejemplo, en Bolivia no vemos una afectación real de los intereses del empresariado financiero o agroindustrial, por ejemplo, en absoluto, pero hay una bandera política que los pone a ellos en la situación del enemigo, ¿no? Del confrontado, del que puede amenazar el proceso de cambio. Bueno, entonces eso es bien interesante. Y otro último puntito que me gustaría tocar muy rápido, en esta problematización de la relación del partido con su base social, claro, en el caso de Bolivia, yo he hecho un estudio con un colega hace un par de años o tres años sobre esta relación tan, tan digamos, compleja. Y lo que veíamos es que el MAS se relaciona con sus propias bases sociales, que lo están sosteniendo desde que llegó al poder el 2005, a través de una relación que este autor de la ciencia política italiano, Rusconi, nos ayuda a entender, que es una relación de intercambio político. El intercambio no necesariamente es clientelar y prebendar solamente, aunque es predominantemente de esa naturaleza. También se producen relaciones de intercambio, digamos, simbólico, ¿no? O sea, a nivel, digamos, de adhesión ideológica, etcétera, ¿no? Pero estas relaciones nos permiten entender un poco cómo permanece esta relación en el tiempo y cómo le va dando, digamos, un sustento político que lo revitaliza al proyecto del MAS, ¿no? Y claro, no es el MAS de los 14 años de Evo Morales, no es el mismo que el MAS hoy de Arce Catacora, ¿no? La novedad es que desde la crisis del 2019 y la llegada de Arce Catacora, en el MAS han habido novedades también. Ese bloque monolítico alrededor de Evo Morales que se veía en su momento, que entró en crisis por graves errores desde mi punto de vista de conducción política, como la apuesta a la reelección indefinida, que al final no se dio y provocó un colapso. Hoy vemos un MAS democratizador, renovado, dividido en varias medio tendencias, hasta ahora no sabemos, pero por un lado la línea del presidente Arce, por otro la de Choquehuanca, que tiene sus bases aymaras, campesinas, indígenas, y por otra la de Evo Morales, que está insistiendo en recuperar el poder con sus bases, sobre todo de campesinos cocaleros. Pero la novedad es que ya no es un bloque monolítico. Dentro del MAS hay voces democratizadoras, de hecho, candidatos que se han desligado del MAS para ir solos en las subnacionales. Entonces, creo que son buenas noticias para la democracia, aunque pueden poner en grave tensión este proyecto de unificación, gobierno, organizaciones,
que ha sido muy, digamos, fructífero en los años anteriores. Bueno, eso para provocar también un poquitito a Francisco, provocar la discusión y para aportar desde un caso, digamos, y desde un esfuerzo conceptual que estamos haciendo varios años sobre este tipo de problemáticas. Muchas gracias, Lisandro. Muchísimas gracias a ti, Teresa. Gracias también por los, creo que amplios y generosos comentarios, y particularmente sobre el caso de Bolivia, que es uno de los que también toca el libro. Siguiendo con el orden previsto, ahora le voy a ceder la palabra al autor, a Francisco Reveles Vázquez, presentándolo brevemente. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT aquí en México, imparte docencia en posgrado y licenciatura sobre partidos políticos, gobiernos y democracia en México y América Latina. Desde 2017 coordinó un proyecto de investigación sobre la región, del cual se publicaron 3 libros: Gobierno y democracia en América Latina, problemas de representación política de las democracias realmente existentes. Ese fue el primero. El segundo es Gobiernos y democracia en América Latina en busca de la igualdad social. Y el más reciente, que es el que estamos presentando en esta ocasión, que es Gobiernos de izquierda y democracia en América Latina, participación, movilización y confrontación. Solo como breve resumen de la amplia trayectoria también de Francisco Reveles. Así que, por favor, Francisco, por aproximadamente 15 minutos. Muchas gracias, Lisandro, también por la moderación de esta presentación. Y de igual manera, pues agradezco mucho a Tere Castro y a María Teresa Segada sus comentarios, el que hayan aceptado participar en esta presentación. Y pues también, ¿no?, aportarme con sus ideas, con sus comentarios y críticas, pues nuevos elementos para continuar trabajando estos temas, ¿no? De hecho, es lo que yo siempre busco con las presentaciones, justamente pues las primeras miradas de gente que trabaja estas temáticas, estos países, para ver si pues acerté en algo y si no, pues también asumir mi responsabilidad y continuar trabajando, continuar profundizando y enderezando las investigaciones, puliendo los enfoques y sobre todo pues aportando mejores interpretaciones que nos ayuden a entender los fenómenos políticos de América Latina. También quiero agradecer a todos los autores y autoras que trabajaron estos temas y estos países que toco en el libro, porque sin ellos pues hubiera sido imposible comprender pues toda la dinámica que se da en cada una de estas naciones. Lo comentábamos antes de empezar aquí con Teresa Segada en particular. Y ella lo señaló en su exposición anterior, es muy complejo cada uno de los casos y cualquier tema que nosotros tratemos sobre cualquiera de estos países pues constituye todo un reto para la investigación desde cualquier disciplina de las ciencias sociales y en particular pues para la ciencia política, ¿no? Entonces sí, desde aquí, si me llegan a escuchar o ver las colegas y los colegas de estos países, pues mi agradecimiento, porque yo aprendí mucho al leerlos y en particular pues a Teresa Segada y a Tere Castro. Creo que también tengo que decir que mi interés en estudiar este fenómeno, estos fenómenos, fue también a partir de que generalmente la ciencia política en México pues acostumbra trabajar temas locales, temas nacionales, que son muy interesantes, pero que de pronto pues pareciera que solamente nos vemos al ombligo y nos parece todo, pues, como decía también Tere Castro, pues muy excepcional, ¿no? Que somos
algo extraordinario, que estamos quién sabe por qué en América Latina, ¿no? Tendríamos que estar en otro lugar o hasta en otro planeta, ¿no? Porque lo que pasa aquí aparentemente no sucede en otros lados, ¿no? Y todo lo contrario, hay una historia compartida desde hace siglos y también respecto de lo que sucede o ha sucedido en los últimos 20, 30 años, también tenemos experiencias comunes, ¿no? Y una de ellas pues es justo el arribo de estas fuerzas de izquierda al poder y los problemas que están enfrentando, ¿no? Que son comunes, que están allí, siempre presentes al parecer, y que ahora pues también gracias a las alternancias en el poder, unas forzadas y otras simple y sencillamente a través de los procesos electorales, pues ya se han dado también experiencias donde han gobernado partidos políticos de izquierda, fuerzas progresistas en términos generales y también fuerzas de derecha, ¿no? Entonces nos ofrece un mosaico de experiencias de procesos políticos ahora más problemáticos, ¿no? Que hace 10 años, ¿no? Hace 10 años parecía que el giro a la izquierda era lo que llegaba y que estaba definiendo una época histórica que parecía que iba a perdurar mucho tiempo y que ahora vemos que en algunos países sí y en otros no. Y entonces otra vez, ¿no?, se hace problemático hacer una generalización, ¿no?, que efectivamente sea válida para todos y para todas nuestras naciones. Y sin embargo, creo que pese a todo, sí hay pues elementos comunes, ¿no? Yo parto en este proyecto de investigación que comenzamos hace años, en el cual participaron Lisandro y Tere Castro, parto de una desde la ciencia política para hacer el análisis con el concepto de calidad de la democracia de Morlino, y a partir de ahí profundizamos en particular en el segundo libro, donde participaron colegas de 10 países de América Latina, profundizamos sobre la dimensión de la igualdad, la búsqueda de la igualdad social como interrogante en estos casos de 10 países, todos de fuerzas progresistas, pero pues unas más de izquierda que otras, ¿no? Incluso algunas que han sido descalificadas como izquierda, como las de la Concertación por la Democracia chilena y hasta también de repente el Frente Amplio de Uruguay, ¿no? Pero bueno, efectivamente, si uno compara todas estas fuerzas, las otras, con las derechas, pues creo que sí se pueden distinguir, ¿no? No me meto tanto en el debate teórico de los conceptos porque de pronto allí el terreno es muy pantanoso y uno se puede quedar ahí durante mucho tiempo, ¿no? Porque la producción es amplísima en la perspectiva teórica, ¿no? De un tema ahora muy actual como el populismo, pues también, ¿no? Es un ejemplo, pero se pueden mencionar. Bueno, los que ha planteado ya también Teresa Segada hace un rato, creo que también están ahí. Y son parte de nuestros debates actuales, ¿no? Entonces, no tanto eso, sino pues tratar de entender lo mejor posible desde México estos procesos políticos que se viven y en particular en esta parte de la democracia, del ejercicio del poder, ¿no? Aquí yo tendría que reiterar que mi preocupación principal fue estudiar el ejercicio del poder de estas fuerzas políticas y no su acceso al poder, ¿no? Porque la ciencia política mexicana y mucha de la ciencia política en América Latina y en el mundo creo que se ha concentrado en esta parte de la democracia que es el acceso y no en el ejercicio, ¿no?, del poder político. No lo ha hecho no solamente por cuestiones de preferencias teóricas o metodológicas, sino también porque es bastante complicado estudiar
el ejercicio de gobierno, ¿no? Como todos y todas entendemos aquí fácilmente, ¿no? Pero el concepto calidad de la democracia creo que permite desagregar en varias dimensiones ese ejercicio, y entonces pues tratamos la dimensión de la búsqueda de la igualdad en un libro, en una parte del proyecto, y en esta otra dimensión que se refiere a qué tan capaces son los gobiernos para responder a las demandas de la sociedad, de una sociedad que es muy diversa, que es muy plural, que donde encontramos organizaciones tradicionales, corporativas muy fuertes, como el caso de México, y organizaciones recientes con una autonomía de origen respecto del gobierno o de los partidos o el partido gobernante, y también movilizaciones que de pronto surgen y que, como decía Teresa Segada, pues nos presentan banderas diferentes, no de gremio, no de sector, sino que aluden a pues, demandas de corte cívico, de corte político más que nada, ¿no? Y en eso pues, también compartimos estas experiencias con sociedades de otras regiones del mundo, ¿no? Y creo que también eso es interesante señalarlo. A mí esta dimensión me llamó mucho la atención porque de pronto en la revisión bibliográfica que hacíamos en el proyecto, pues había como una voz muy, muy acentuada, muy fuerte desde la sociología en particular sobre los fenómenos sociales y políticos que se viven en la región, ¿no? Y de pronto también encontraba que ese enfoque perdía de vista justamente esta otra parte, ¿no? Que es el gobierno. Y en, pues un poco esto fue lo que me empujó a escoger esta dimensión de la democracia, de la calidad de la democracia, sin atarme al término de manera cuantitativa, sino más bien orientándome por esta perspectiva más bien cualitativa de las colegas y los colegas sociólogos, y pues estudiando, ¿no?, estas formas de relación entre el gobierno y las organizaciones y movimientos sociales, ¿no? Yo creo que ahí habría que destacar al final, en mi libro creo que lo trato de hacer, que hay movilizaciones de un corte diferente al de hace algunas décadas, muy marcados, y que se siguen presentando. Ya después de que terminé de escribir el libro, hace como año y medio, pues hace 2 años, algo así, se siguen presentando ese tipo de movilizaciones, ¿no? Y la que nos mencionaba Tere Segada, la que nos mencionaba Tere Castro en el caso de Chile, ¿no? Y que llega hasta ahora con la nueva constitución y el triunfo de Boric en las últimas elecciones presidenciales. Y así varias movilizaciones que de pronto aparecen y donde participa mucha gente, diferentes gremios, diferentes sectores sociales, una multitud, diría Negri, ¿no?, que aparece y exige, ¿no?, derechos sociales y políticos, ¿no?, que demanda distribución de la riqueza, ¿no?, porque la riqueza está concentrada en el 1%, esto, que era una bandera que ya todos conocemos ahora, y también que demandan más democracia, o una genuina democracia, ¿no? Entonces, yo ahí le veo la relevancia a estudiar esta dimensión, a continuar estudiando las movilizaciones sociales, ¿no? Las movilizaciones cívicas. A mí me parece que el término más adecuado es el de movilizaciones cívicas, pero no he elaborado nada teórico al respecto, pero creo que conviene verlo desde esa perspectiva. Y también porque en el fondo más lo que más me preocupa a mí, y yo siempre lo diré, porque sobre todo porque soy mexicano y en México
pues más de la mitad de la población, millones de personas viven en la pobreza desde hace décadas y están condenadas a seguir viviendo en la pobreza por varias décadas más, al parecer, ¿no? A pesar de que tengamos un gobierno de izquierda, en la actualidad, claro, son 3 años, es muy breve esta experiencia, pero también ahí se ven, pues, los factores estructurales que obstaculizan, que impiden cambios drásticos, ¿no? En sentido democrático y en el sentido en específico de la democracia de garantizar igualdad social para todos. Pero creo que es una preocupación que siempre debemos tener presente, tanto desde la ciencia política como desde la sociología, como desde cualquier disciplina, porque es un problema que afecta la vida cotidiana de las personas, ¿no? Es decir, oficialmente creo que son 57 millones de mexicanos los que viven en la pobreza, ¿no? Según otro tipo de mediciones, son más de 70 millones, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Varios países de América Latina juntos, la población de varios países de América Latina juntos, ¿no? Y bueno, ya no menciono los millones de personas que también tienen esta condición precaria de vida en nuestras naciones hermanas de Latinoamérica. Creo que es la principal preocupación por la cual debemos estudiar estos gobiernos, estas movilizaciones, estas formas de participación y buscar en la medida de lo posible que todas ellas confluyan, tanto gobiernos como movilizaciones, organizaciones, en la resolución de ese problema fundamental, ¿no? Que es la pobreza, que es la desigualdad social, ¿no? Nuestro gobierno en México, nuestro presidente plantea que el principal problema de México es la corrupción y que de ahí se derivan todos los demás, ¿no? Creo que es una perspectiva equivocada. Y lo que se tendría que poner por encima de ese problema, es un problema real, pero por encima está el de la desigualdad social, ¿no? Y esa es una responsabilidad de la democracia, de los gobiernos democráticos y sobre todo de los gobiernos que se presumen de izquierda, ¿no? Que se consideran como gobiernos del pueblo. Esa ha sido mi preocupación desde el comienzo en esta investigación sobre América Latina y creo que vale la pena reiterarla porque pues, el problema sigue ahí, ¿no? Y todavía no encontramos las fórmulas más adecuadas para en efecto superarlos, ¿no? De mi parte sería todo, reitero mis agradecimientos y también aquí a quienes nos están viendo, nos están escuchando. Muchas gracias y pues la invitación abierta para que lean este libro y los otros dos, ¿no? Resultado de un proyecto de investigación bastante amplio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias también por tus comentarios sobre tu obra y aclararnos un poco más y volver a recordar que esto forma parte de un proyecto, ¿no? Más amplio, donde tú has dado y has planteado y coordinado otras discusiones de las cuales, bueno, nos ayudan a entender un poquito el objetivo de tu proyecto, y este libro viene siendo el último eslabón de lo que hasta ahora has planteado y que con seguridad seguirás desarrollando, ¿no? Entonces, ahora creo que las reglas me permiten hacer un breve comentario. A mí tenemos todavía unos 10 minutitos, no me han llegado por ahora preguntas, si alguien tiene, por favor, que nos las hagan llegar. Pero voy a ser muy breve en mi comentario porque no quiero reiterar lo que ya dijeron aquí previamente quienes me precedieron en el uso de la palabra. Y lo que digo es que me parece que es un libro que nos lleva a pensar de vuelta varias cosas de qué ha pasado con los procesos de los gobiernos progresistas, de los gobiernos de izquierda en la región, ¿no? Y nuevamente sin hacer el énfasis en lo que ya se dijo, solo quiero ir haciendo algunos focos puntuales, entendiendo que, como bien dijeron, el libro se centra en la relación entre los gobiernos de izquierda y la sociedad, o los movimientos sociales, o las organizaciones sociales.
y así se llama el libro, ¿no? Participación, movilización y confrontación. Y aquí me parece que hemos visto a lo largo de la región también cómo esto llevó a, y ha sido un signo, y Francisco lo menciona también, por ejemplo, el tema de la polarización, ¿no? Es decir, hay varios países que han experimentado, de los que están en el libro, incluso otros, una amplia polarización ideológica, y a partir de ahí, en Argentina se habla de la grieta, ¿no? Y es realmente eso, ¿no? Como una grieta entre sectores de la población que pasa a ser o estás a favor o estás en contra, no hay punto medio, y casi que quien está a favor tiene que aplaudir todo y quien está en contra tiene que criticar todo, ¿no? Es decir, finalmente rompemos los puentes que pueden existir entre diversos sectores de la sociedad y que además hacen viable la convivencia democrática, ¿no? Entonces, creo que se lleva esto a extremos. Francisco lo menciona y habla, permitiéndome citar muy breve, pero que la intensidad de los discursos es la que ha generado esta polarización y que no contribuye para nada a la estabilidad política ni a la consecución del bienestar social, del bienestar general, perdón, y me parece que es muy claro, ¿no? Entonces, creo que esto es característico, y finalmente cómo esta relación con los movimientos sociales, con las organizaciones, también juega en esto, ¿no? De hecho, otro de los comentarios a lo que me lleva un poco a revisar el texto y lo que ha pasado en los países de América Latina en estos últimos 15 o 20 años, es cómo en realidad la izquierda o las izquierdas tienen casi asumido que la movilización es prácticamente un derecho solo de ellos o de ellas, ¿no? Es decir, tomar la calle y movilizarse, cuando en realidad hay un gobierno de izquierda, y viene, por ejemplo, Francisco lo menciona claramente aquí cuando habla de cómo se ha demonizado o criticado la movilización de las clases medias puestas de alguna manera, ¿no? Es decir, como si las clases medias no tuvieran ningún derecho a movilizarse y a tomar el espacio público para manifestar inconformidad, ¿no? Sino que eso es casi que un... yo había anotado aquí la palabra, pero ahora se me fue, pero es como que es casi una... solo esa atribución de las izquierdas movilizarse en la calle, tomar el espacio público, ¿no? Y a partir de ahí desacreditar todo lo que fuera movilizarse desde otra postura, ¿no? Y obviamente también, y para ir un poco cerrando, ¿cómo se han dado estas movilizaciones de enfrentamiento? Porque obviamente esto no pasaba con gobiernos de otros espacios ideológicos, porque no tenían esa capacidad de movilizar, y aparte no concebían la política de esa manera, y a partir de ahí también creo que estas experiencias de gobiernos de izquierda han empezado a ampliar esos repertorios para las clases medias o los sectores de derecha, si les quisieran llamar así, que han empezado a adoptar repertorios de izquierda a la hora de discutir, de poner en la calle, de presionar de otras maneras a los gobiernos de izquierda en este caso. Pero ¿cómo se han dado esta disputa por el espacio público o esta disputa por la movilización o por quién tiene más fuerza y quién moviliza más? Y cuando hay una movilización opositora, si uno quiere, crítica hacia los gobiernos de izquierda, la respuesta de estos gobiernos y de sus organizaciones siempre ha sido al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, organizar una movilización más grande, ¿no? O sea, salieron 100.000 personas a manifestarse, mostrémosle que nosotros somos 500.000, ¿no? O sea, y empezar a dar esa lucha, ¿no? Esa de movilizar, y que la movilización es parte de, mostremos la fuerza que tenemos, pero la fuerza que tenemos lamentablemente va en muchas ocasiones orientada a desacreditar a los otros 100.000, ¿no? O sea, bueno, apenas fueron 100.000, nosotros somos 1.000.000, ¿no? Entonces, esos 100.000, lo que quieren mostrar con que somos 1.000.000 o somos 200.000 o 500.000 es, pues estos son poquitos, no vale, son un sector, y además son un sector privilegiado de la sociedad que ahora se queja porque, pues, ¿no? Les estamos, o se sienten perjudicados, como desacreditar, ¿no? Al otro. Entonces, me parece que también eso nos habla mucho de este ejercicio de gobierno, de, no digo todos, pero de muchas experiencias de gobierno de izquierda en la región, y esto es riesgoso, y Francisco lo dice claramente, riesgoso para la democracia, ¿no? Para establecer, porque finalmente democracia es pluralismo, y acá no parece estar aceptándose mucho eso, ¿no? En realidad el discurso lleva a esta polarización que mencionábamos, y decir, ¿estás conmigo o estás contra mí? Y si estás contra mí, estás contra el pueblo, estás contra la sociedad, estás contra el país, ¿no? Eres casi que abiertamente un antipatriótico, ¿no? Solamente por criticar al gobierno, o por criticar algunas medidas del gobierno, o porque
Entonces me parece que sí se lleva esto, y esto va acompañado de la movilización, porque como decía hace un rato, esta lucha de, la, lucha de movilizaciones está ahí, está en la calle, y esto lleva esta, realmente a un escenario bastante preocupante, ¿no? Me parece que, y siempre digo que esto les pasó incluso en Estados Unidos, cuando salió este famoso libro de Levitsky y Ziblatt de cómo mueren las democracias, y para Estados Unidos casi que, digo, ellos dos particularmente han estudiado mucho América Latina, pero sacan un libro que en Estados Unidos parecía inédito. ¿Cómo nos pasa esto? Pero esto ya ha pasado en muchos otros países, ¿no? Y lo habían estudiado, pero siempre lo han mirado como lejano. Cuando les empieza a pasar adentro, empiezan a ver cómo finalmente esto, hay muchas experiencias, ¿no? Y como dijo Francisco, creo que hay distintas experiencias en América Latina, de lo que hoy nos puede ayudar un poco a quizá mirar lo que hoy pasa en México, ¿no? Desde otra, es decir, alguien decía, México llega un poco tarde a las discusiones porque, como dijo Teresa Castro al principio, México no tuvo dictaduras militares, no tuvo, ¿no?, golpes de Estado, no tuvo este tipo. Entonces, cuando México empezó a hablar de alternancia o de transición a la democracia de otra manera, pues América Latina venía transitando la democracia desde gobiernos dictatoriales hacía 10 o 15 o 20 años, ¿no?, pero desde dictaduras. Entonces México llega a la discusión de transición a la democracia con otra trayectoria y se da particularmente en los 90 y al principio del siglo XXI. Ahora los gobiernos de izquierda en la región, que venían desde fines de los 90 y que incluso han tenido idas y vueltas en la región, en México llega hoy, en 2018, con la elección de Andrés Manuel López Obrador, estos gobiernos de izquierda para ver qué es lo que sucede y quizá lo que ha sucedido en América Latina. Mucho de lo que retoma Francisco en el libro y en el proyecto en general, en los tres libros, pues también nos pueden empezar a hacer mirar a México en el espejo latinoamericano, ¿no? Y mucho de lo que hoy está pasando en México se puede entender desde el espejo de la experiencia latinoamericana. Entonces, ¿qué pasará en adelante en México? Tampoco sabemos. No estamos diciendo México va a ser lo que fue ni un país ni otro, pero podemos empezar a ver qué experiencias ha habido y cuáles de esas experiencias con los gobiernos de izquierda o progresistas, o como quieran llamarles, se han presentado previamente. Entonces creo que es muy rico, me parece que el aporte del libro es muy muy bueno a las discusiones que se vienen dando, y hago votos también para circularlo en la región, ¿no? En lo que nos toca es moverlo también con redes de colegas que están en los diversos países de América Latina, y como Francisco siempre lo ha dicho y siempre se ha mostrado muy muy abierto, para también recibir comentarios que puedan redituar en futuras investigaciones para seguir enriqueciendo nuestro conocimiento de la realidad latinoamericana. Entonces, yo lo dejo hasta ahí y solo hay un comentario que me llega, déjenme ver porque me dijeron comentario de Facebook, ¿no? Mars, si entiendo bien, Mars UNAM, por lo menos así se identifica, y pone, muchas felicidades, estimado Francisco Reveles Vázquez, libro muy necesario. Es importante hacer el análisis de la democracia con relación a las izquierdas y sin duda el peligro que observo en el ascenso de las derechas. Es el comentario que nos llega desde Facebook, así que lo dejo aquí en la mesa. No sé si alguien quiera comentar algo para cerrar, algún comentario o aporte. Si no tenemos más, Francisco. Pues, y si me permiten. Por favor, nuestro anfitrión. Aprovechando mi condición de autor. Qué bueno que mencionas esto, Lisandro, acerca de la polarización. Lo había también mencionado Tere, sobre todo Tere Segada, porque de pronto también eso me preocupó muchísimo a la hora de estar escribiendo y revisando los trabajos. Las fuentes y los fenómenos que se estaban dando. En 2019 también estaba trabajando este tema, cuando aparecen diversas movilizaciones, ¿no?, en varios países por estas banderas que ya hemos mencionado, ¿no? Y se veía también no solamente la polarización en los discursos, sino la confrontación entre las personas, ¿no?, entre los bandos, entre los seguidores de los gobiernos y los opositores a los gobiernos, ¿no? Y eso, la verdad es que me preocupaba y también me entristecía, porque además de ser pobres,
También ahora tenemos este tipo de confrontación entre ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Entre personas. Y confrontaciones que incluso han causado la muerte de no pocas personas, ¿no? Eso creo que también es terrible, porque los discursos parecen radicales, hasta algunos los llegan a calificar como revolucionarios, y en realidad los horizontes que tenemos no son los que ofrecían las organizaciones revolucionarias, las organizaciones de izquierda originales, las ortodoxas, las de hace un siglo, más de un siglo, ¿no? Es decir, el horizonte es tan corto como lo que dura una pensión mensual, ¿no? Para una familia de personas pobres, ¿no? Y eso es lo que se defiende a veces, y no el hombre nuevo, una sociedad sin clases, ¿no? Una comunidad integrada, cohesionada, solidaria, ¿no? Comunitaria en estricto sentido, ¿no? Y creo que sí es triste ver esa polarización, ¿no? En los discursos, pues, que se digan de todo, pero lo preocupante es cuando lleva ese discurso a las personas a actuar con violencia en contra de otras personas, ¿no? Creo que eso es muy triste, muy preocupante, y a eso se le agrega la respuesta represiva que los gobiernos siguen acostumbrando colocar en primer lugar, y después la negociación, ¿no? Creo que también esto, lo señalo en el texto, esto me llama mucho la atención, me llamó la atención al revisar los casos, que hay un patrón común de una respuesta violenta, represiva de los gobiernos, incluso los gobiernos de izquierda, a bases sociales que unas son de clase media, pero en otras ha habido de todo, ¿no? Y creo que esa respuesta refleja cierta autonomía relativa que todavía tienen las Fuerzas Armadas y que no ha podido ser desactivada, no ha podido ser modificada por estos gobiernos progresistas o de izquierda. Eso es preocupante. En algunos casos incluso hemos visto que hay un empoderamiento, por usar esta palabra ahora de moda, pero que creo que queda bien, un empoderamiento o reempoderamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso también creo que hay que señalarlo, hay que destacarlo como una de las asignaturas pendientes, porque no es posible que todavía se aluda, ¿no?, al uso legítimo de la violencia en contra de la oposición, sea cual sea esa oposición, ¿no? Entonces, estos problemas, tanto la represión de parte de los gobiernos a la disidencia social o política, como la confrontación entre la sociedad, entre sectores, grupos, corrientes, ¿no?, formas distintas de concebir la política, la democracia, que esa confrontación llegue hasta la violencia física, hasta la desaparición o la eliminación del otro, creo que eso es lo que revela que seguimos careciendo de alternativas reales para provocar un cambio civilizatorio. Y pues eso es lo más triste, a mí me parece, ¿no? Pero justo por eso también tenemos que continuar, ¿no?, investigando y trabajando este tipo de problemas para generar alternativas para también defender lo que sea necesario en democracia y en la búsqueda de la igualdad social. Eso sería todo. Muchas gracias. No, Francisco, por favor, gracias a ti. Volvemos a agradecerle, ¿no?, a Teresa. Sí, Teresa Castro, creo que quiere comentar algo. Por favor, el micrófono, tienes el micrófono apagado. Hay muchos temas, ¿no?, que en efecto que van a necesitar un seguimiento, enriquecerlos, etcétera, etcétera, ¿no? Uno de esos temas, escuchando a Francisco y a Teresa Segada sobre la relación entre
de los gobiernos con los movimientos sociales. El caso de Brasil me llamó mucho la atención porque es cómo se fue fraguando un movimiento social, o sea, así muy diverso, pero conservador. O sea, que también eso, la elaboración de que no necesariamente las movilizaciones son progresistas, pues, ¿no? Sino que en el caso de Brasil sí hubo un momento en el que se dio o sea, que fueron acumulando como lo plantea el texto, todos los grupos evangélicos, las oposiciones, y se fue conformando digamos, le dio un paso a Bolsonaro, una base social a Bolsonaro, y en el caso de Bolivia es también muy impresionante esas manifestaciones que se dieron durante el golpe, ¿no? Que esa discusión, que yo pienso que fue un golpe, fue, digamos, me parece que es un tema muy, muy interesante también para tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, cómo es que se dan estos procesos. Y el otro que nada más dejo, obviamente, el de las identidades, ¿no? Me queda la duda del caso de Bolivia, si la identidad en general del movimiento, del MAS y demás, es indigenista. Porque yo siento que pesa más la identidad campesina y que apenas se está elaborando un proyecto que va y que tiende a ir digamos, a construir esas bases indigenistas. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero me da esa impresión. Alguna vez hubo una mesa con tres mujeres indígenas, una boliviana, una peruana y una mexicana. Y la boliviana, las otras hablaban de la cosmogonía, de las identidades, etcétera, y la mujer boliviana dijo, yo soy campesina, antes que nada, o sea, mi identidad es campesina. Entonces eso, bueno, tiene que ver con la revolución de 1952, probablemente, el decir todos somos bolivianos y bolivianas, muy distinto a cuando Pinochet dijo todos somos chilenos, ¿no? Esa era otra connotación. Pero ahí como que siento que Evo Morales no tiene una identidad indígena, sino social, es de las luchas cocaleras, etcétera, y cómo se ha ido tejiendo, ¿no?, esa identidad. Digo, además lo planteo así como de esas cosas que me van surgiendo, ¿no? Muchas gracias. Ya tenemos que ir cerrando, pero no sé si por alusiones, no sé si... Teresa Segada, ¿quieres comentar algo, por favor? Sí, muy puntual, porque sé que estás con el tiempo apretado, quizás en respuesta al comentario de Tere y su pregunta. Mira, Tere, yo creo que en realidad el MAS ha surgido como un partido campesino, cocalero, con participación indígena. Cuando llega al poder, toma la bandera del indigenismo. Es más, Evo Morales asume una postura indígena y se rodea de elementos simbólicos como tales. Esto se plasma en la nueva constitución porque fue muy fuerte la impronta indígena y la participación indígena en esa constitución, pero en realidad el MAS va abandonando el tema indígena por una razón muy simple, porque su proyecto de poder le permitía más espacios si ampliaba su base social. Hoy casi no se habla del tema indígena desde el gobierno, solamente el vicepresidente Choquehuanca está muy fuerte en esa postura, pero en realidad... hay una tendencia hacia que sea un movimiento nacional popular, ¿no? Multiclasista casi, de otro nivel. No hay esto que tú dices que hubiera sido muy interesante, que estén construyendo un proyecto indígena. Creo que más bien se lo ha abandonado, o sea, hay un proceso inverso. Bueno, pero es un tema de discusión que algún rato lo podemos tener, es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar este evento, agradeciendo desde ya a Teresa Castro, a María Teresa Segada, por su participación, sus comentarios, también obviamente a Francisco Reveles, el autor del libro, y a todas y todos quienes nos acompañaron, también agradeciendo aquí a la gente de videoconferencias y del CEP de la facultad que nos apoyaron, y de nuevo, seguramente nos encontremos en futuras presentaciones de nuevos trabajos que nos ayuden a seguir discutiendo sobre México, pero en particular también sobre América Latina. Así que gracias a todas y todos. Buen día. Gracias.